Aquí empezó todo, el 23 de abril del año 2008. El encuentro entre Manchester United versus Barcelona, donde disputaron la semifinal de la Champions. Fue ahí donde Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, por primera vez, se verían las caras. Y seguro jamás se imaginaron que ese día empezaría una eterna rivalidad. Que durará años de años. Pasaron más de 15 años desde la primera vez que se vieron. Y hasta hoy existe el debate de quién es el mejor. Muchos admiramos a estos dos monstruos, porque muchos crecimos viendo a Messi y Ronaldo. Cuando era niño, yo quería ser Ronaldo, y seguro tú, Lionel Messi. Déjame decirte que hemos admirado a los mejores. Tuvimos el honor de venir a este mundo. No sé tú, pero yo aprendí mucho de mi ídolo. A perseverar para ser el mejor. A privarme de muchas cosas para lograr lo que quiero. Porque con talento no alcanza. ¿Y cómo no admirar a Messi? Por su fútbol, porque es un genio en la cancha. Sé que parecen de otro mundo, pero son de carne y hueso al igual que nosotros. Y este cuento de hadas está a punto de terminar, porque nada dura para siempre. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, gracias por tanto, gracias por todo, y gracias por tanto fútbol. Atención, Leo Messi. ¡Gol! ¡No! La sonrisa volvió a la cara de Lionel Messi, que acaba de lanzar un partido. Luke Shaw, centro de Luke Shaw para Cristiano. ¡Gol! ¡Gol! Manchester United, para eso lo llevaron en su con el diablado Cristiano 3-2. Messi, el remate de Leo Messi, Leo, 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 Leo.
Messi, tal cosa, Gustavo Cabral. Y su madre queda Ronaldo, pégale, Ronaldo, pégale, Ronaldo. Es Ronaldo, es el bandipibe, el que te liquida, el que te la mete. Este es Ronaldo, que vino al United a ganar la Champions, pero no la Premier. En el centro busca opciones, la pone Rakitic, Messi. La mete Leo Messi, aparece Jordi Alba, zona de peligro, la toca. ¡Leo Messi, golazo espectacular del Barcelona! Toca, 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 como si fuera un truco de magia. Primero viene la maniobra de distracción, luego el pase profundo para la entrada de ese cuchillo que en el costado del Tottenham es Jordi. Le va a pegar el capitán, se adelanta Ronaldo. ¡Ah! Risas, ¿no? El reencuentro de dos ex Real Madrid. Encuentro con Lionel, recordemos el primer choque, año 2008, 15 años después de aquel primer duelo. Cristiano Ronaldo y Messi, ya con esto comienza este viaje allí en Riyadh, en Arabia Saudita. A Luis Gustavo, Messi que se planta, ahora el duelo con Cristiano Ronaldo. Al arco del ex Borussia Mönchengladbach, mientras a 9 Messi va al vacío. Leo, pelota para Messi. Germán, en el firmamento, la primera estrella es Lionel Messi. No dudó, arrancó con el pie izquierdo el partido, con el mágico pie izquierdo de Leo Messi. La primera estrella en Arabia Saudita es el argentino y por él gana el Paris Saint-Germain 1-0. Qué bien.
porque representa a Mani. Marega, Cristiano Ronaldo, me da la credencial a Cristiano, déjamela, le dijo mi Gustavo. La mantuvo Cristiano, se hace comandante Cristiano para la combinación del Al Hilal y Al con este lujo, esta fantasía de Cristiano Ronaldo. El chiche de CR7. Espera Cristiano Ronaldo, el centro del Piti. ¡Qué choque el CR7 con Keylor! A ver en qué termina esto. Keylor no tocó la pelota. Va CR7 para empatarlo, Cristiano. Season Team que empata esta historia en el duelo entre Messi y Cristiano. Ya la entrada está pagada. Gol de Messi, gol de Cristiano. Alduazar y Cristiano Ronaldo, lo persigue Soler, lo marca Hakimi, el espíritu competitivo de Cristiano, el centro de Mbappé para Marquinhos, ¡gol! ¡Gol del Paris Saint-Germain! Tranquiliza todo Marquinhos. Mbappé para Messi. Messi lo buscará Mbappé. Claro que sí, para Mbappé. Tapó a los Guays. Tapó a los Guays. Será con Comba, ahí está Cristiano, intentó con Comba, le quedó el rebote. Zurdo para ti, el zurdo panderita para Cristiano Ronaldo. ¡Palo! ¡Palo! ¡Cristiano! ¡Gol! Del Real 11 o del Real 7, porque está Cristiano Ronaldo otra vez para empatar esta historia. Todos celebran allí el gol de Cristiano Ronaldo. Primero el palo, pero fue palo y a la bolsa de goles de Cristiano. Sergio no la pudo sacar. Keylor sufre. Esta historia está 2-2. Y ahora las cosas están 2-2. Un espectáculo bárbaro. El precio de la entrada para aquellos que fueron, no sé si el de la entrada Ultra VIP, aún la más cara, ya está pagada con el primer tiempo que hemos compartido aquí. El freno, Mbappé, que si vengo, que si voy, se escapa, saca el centro, gol de Sergio. ¡Gol!
Saint-Germain. Mbappé. El centro de Piti. ¡Gol! Su Yang. ¡Gol! Del Real Season Team. El puente aéreo del 10. Sí, para el 20. De Piti Martínez para Su Yang. Del argentino para el coreano. ¿Sabes qué? Creo que cuando cobran penal, sí, hermano. Cuando cobran penal. Este desafío ante Mbappé. ¡Gol! Paris Saint-Germain. Gol de Messi, gol de Cristiano. Un punto de conversación más que importante. Se va Cristiano. Se va Cristiano Ronaldo. Hablando de capitanes. Pereira a la cancha. La ovación para Cristiano Ronaldo. ¿No? Se va a ir Messi. Erró el penal. Lo tuvo. Leo también. Leo también. De Messi con el muñeco. Dejado la cancha Messi, Cristiano Ronaldo y el Riyadh Season Team. Ahí los grandes protagonistas tras aquel primer cruce en el 2008. Este enfrentamiento en Arabia Saudita en el 2023. Leo hizo el primero, Cristiano aportó los dos primeros tantos de su equipo. Ganó el Paris Saint-Germain, que jugó gran parte de este cotejo con uno menos porque lo expulsaron a Bernat a los 40 de la primera mitad.